era 1997, la selección sub-17 de Costa Rica logró clasificar al Mundial en Egipto. Como parte de ese equipo estaba el generaleño Pablo Vargas, quien actualmente es parte de la junta directiva del Municipal de Pérez Celedón. Es algo, una experiencia que a uno lo marca de toda una vida. Fueron momentos inolvidables que ya digamos, se vivieron en su momento en partidos de esa clase, de nivel de esa clase de partidos que fueron muy importantes. Y máxime que es representando a Costa Rica, ¿verdad? Que fue algo también que le da un poco más de presión. ¿Cómo fue el paso de Fabio por el fútbol? Él mismo nos cuenta. Yo toda la Liga Menor la hice con el Municipal de Pérez Celedón. De la escuela de fútbol de los 5 años formé parte de este equipo. A los 16 años llegaron a hacer unas pruebas en el polideportivo para escoger los jugadores para hacer una preselección. Quedé en esa preselección, de hecho quedamos 10 del cantón, llegamos a San José, habían 600 de todo el país y ahí fueron haciendo la... Luego quedaron 300, luego 150, luego 100, 50... 30 y luego los 22, que primeramente fuimos al premundial en Trinidad y Tobago, donde clasificamos al mundial de Egipto 97. Para Vargas fue una experiencia muy enriquecedora y donde aprendió mucho. Y después vivieron de ahí todas las vivencias, ¿verdad? Que fueron 2 años y medio de estar en San José, integrando la selección sub-17, estudiando y entrenando, ¿verdad? Que era, no sé, tenía que llevar las dos cosas por obligación. Aparte de eso, después en el 98 integré el Municipal de Pérez Celedón en primera división. El profesor Guillermo Guardia me dio la oportunidad de debutar y ahí estuve hasta el 2002, 2003, que ya fue ya que decidí seguir con el tema del estudio. Ese paso en las canchas le permite conocer más de los temas ahora como directivo. Sí, ha estado en ambas partes, ¿verdad? Ya ha estado en la parte del camerino y lo que es en la parte administrativa y uno entiende varias cosas que pueden suceder dentro de un camerino. Sin embargo, dejó el fútbol para dedicarse a estudiar y actualmente es administrador de empresas. Pero ese momento lo recuerda con mucho cariño. Ah, no, o sea, es algo que a uno lo llena, con solo el hecho de pensar en lo que uno vivió, estar en un mundial de fútbol. Compartiendo con ese momento que iban a pensar que iban a ser figuras como Ronaldinho Gaucho, que salió de ese mundial, Iker Casillas, que salió de ese mundial, y varios jugadores que integraron ese mundial. Recuerdo, bueno, Ronaldinho salió goleador y campeón. Y la verdad es que es algo que a uno lo llena y siempre, siempre, siempre lo recuerda como si fuera ayer, no sé, ese tipo de experiencias. Y al día de hoy sigo practicando el fútbol, ¿verdad? Que lo llevo en la sangre y más aquí también colaborando con el Municipal de Pérez Celedón. Fabio se mantiene además jugando con sus ex compañeros de la sub-17 y colaborando en actividades sociales.